Y cuidado chavales, cuidado con Kevin Magnussen. Bueno, lo positivo de esto, lo positivo de este fin de semana es que, de hecho, el jueves Sergio Pérez se reía en rueda de prensa. Cuando decía que él sí que es líder de un mundial, ¿no? Y es el líder, y se reía, ¿no? De forma irónica, del mundial de penalizaciones. Hasta este último fin de semana, Sergio Perecer al máximo, con 8 en total. Bueno, pues este fin de semana, alguien le ha superado. ¿Quién? Bueno, pues sin ninguna duda, ¿no? Kevin Magnus, en el piloto de Haas. Después de este fin de semana, que se ha leído un poquito la olla, pues ha crecido esa cuenta que él tenía personal sobre las sanciones. Sobre los puntos de sanción, mejor dicho, y cuidado, porque ya solamente que Magnussen está a dos puntos de abandonar. Bueno, de abandonar, mejor dicho, de no realizar una carrera. Explícame todo esto, Iván, un poquito así para entrar en contexto. Bueno, señores, los pilotos tienen, digamos, como una cartilla, ¿no? Una cartilla con 12 puntos. Cuantos menos puntos tengas en esa cartilla, mejor. Porque esa cartilla, básicamente lo que te marca, ¿no? Lo que sí, lo que te indica, lo que te marca es cuántas veces la has liado y por ende, cuántos puntos de sanción te han añadido por esa liada. Cuanto más puntos, como te estoy diciendo, peor por ende, ¿no? Cuanta más vacía está o esté esa lista, digamos, mejor, ¿no? Sergio Pérez tenía ya 8, 8 de 12. El 12 es el máximo. Después de este fin de semana, Magnussen se ha puesto como el primero, lleva 10 de 12. Bien, Iván, ¿qué pasa o qué pasaría si un piloto llega a las 12 de 12? Bueno, pues tú imagínate... Para seguir poniendo el caso de Kevin Magnussen, de que llegamos a Imola dentro de 13-14 días, se disputa la carrera, pasa el fin de semana, Magnusen la vuelve a liar y le vuelven a poner otros dos puntos, los justos para que llegue a esos 12. Bueno, pues esto significa que para la siguiente carrera, que será el Gran Premio de Mónaco, Magnussen ya no se puede subir ese fin de semana al coche. Hostia, pero ya para siempre, para el 2024? No, 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 no. Simplemente se saltaría una carrera. Esa carrera, pues yo que sé que es lo que era el equipo Haas, por ejemplo, por por fumarme un porro, ¿no? Llamarían a Oliver Berman para que sustituya a Magnussen durante ese fin de semana. Pero sí, chavales, eso es lo grave, en definitiva. Y eso es lo que pasa cuando completas toda la lista de sanciones, digamos, ¿no? Que el castigo ya máximo, el, el, el siguiente castigo, la siguiente penalización es directamente quedarte sin gran premio, ¿no? Para que veamos cómo ha sido el fin de semana de Kevin Magnussen, ¿no? Cómo ha recortado, alcanzado e incluso superado a Sergio Pérez en esta lista trágica, ¿no? Para empezar, Magnussen, ¿qué lleva, ¿no? Realizado en este 2024, para que veamos los 10 puntos que tiene en total. Bueno, pues para empezar, en la segunda carrera de la temporada en Arabia Saudita, ya que Magnussen recibió 3 puntos de sanción, tres puntos de penalización, dos carreras siguientes, vamos directamente al Gran Premio de China, otras dos sanciones, otros dos puntos de sanción, ya van cinco en concreto, tres más dos, cinco, pasamos a este último fin de semana, Gran Premio de Miami, y aquí tenemos dos sanciones, digamos, independientes, ¿no? Tenemos tres puntos de sanción para King Magnussen en este último fin de semana en Miami, debido a que se ha salido, bueno, pues de pista, ¿no? Como estuvimos viendo muchísimas ocasiones. Y que además, por ese fuera de pista, obtienes ventaja, tres puntos de sanción. Ya van ocho en total. Y después, encima, otros dos puntos que le cayó también ayer a Kevin Manusen, que ya en total hacen diez puntos. Por esa colisión, ¿no? Que estuvo involucrado Kevin Manusen y el Williams de Logan Sargent. Así que, en prácticamente, sí, en estas seis primeras carreras del 2024, Magnussen ha recogido diez puntos. Sí, para cerrar el vídeo ya, chavales. Para terminar la conclusión. Si sí, estamos viendo cómo ya Kevin Manusen lleva 10 puntos de 12 y llevamos solamente 6 carreras, estamos diciendo, chavales. Estamos hablando de que si Kevin Manusen no se quiere perder ni una carrera este año, lo que tiene que hacer ahora es que con esos 2 puntos que le sobran. Administrarlos, digamos, ¿no? Durante las próximas 18 carreras que restan, porque chavales, sabemos que este año 2024 el calendario son 24 grandes premios. Si ya llevamos 6, pues 24, menos 6, 18. Kevin Magnussen, si no quiere saltarse una carrera próxima, una carrera futura, tiene... Pues prácticamente que no hacer ninguna liada en 18 carreras restantes, chavales. Por eso es importante empezar el año con buen pie. Con buen pie desde el punto de vista de que se te vaya la olla, ¿no? Que si quieres apurar un poco más, pues a lo mejor ya sea de cara al final de la season, ¿no? Porque si al principio de la temporada empiezas, empiezas, la lías, la lías, empiezas, empiezas, la lías, la lías, te plantas que no llevamos ni siquiera ni un tercio de año, ¿no? Ni un tercio de calendario. O estaremos... Cerca de alcanzar ese primer tercio y ya vas al cuello con sanciones, hermano. 18 fines de semana tiene que estar Kevin Magnussen sin realizar ninguna liada. Y si se quiere permitir el lujo de realizar alguna liada, que no sea muy grave. Que sea algo más o menos moderado para que solamente le cayese una sanción, un punto de sanción y tener 11. Porque en el momento automáticamente en el cual Kevin Magnussen durante un fin de semana consiga los 12 puntos, la siguiente carrera, chavales, no la disputa. Entonces Magnussen como tal solamente se puede ya permitir el lujo de volver a liarla en otra ocasión y que la liada no sea muy grave. Que no sea una liada más de un punto de sanción. Porque en cuanto sean dos puntos de sanción... Ya que se olvide, el próximo fin de semana no va a poder correr Magnussen. Así que menudo fin de y menudo principio de año que nos ha dado Kevin Magnussen. También es cierto, para seros honestos, ¿eh, chavales? Yo me lo he pasado bastante bien en algunas carreras. Por lo que ha hecho Kevin Magnussen, ¿eh? Es una putada que en algún momento se sobrelimite... Haga alguna maniobra un poco rarita... Un poco que tú digas... Hostia puta, cuidado... Pero es cierto, yo no sé tú, brother... Pero esas acciones... Casualmente son las que digo... Coño, tal... Y vuelvo a abrir los ojos y digo... Anda, 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 anda... Entonces, una cosa por otra, ¿no? Putada porque la lía... Y bueno, pues la lía y la puede seguir liando... Y se puede quedar sin fines de semana... Pero menos mal que hemos tenido a Magnussen... En algunos momentos, en algunas carreras, ¿eh? Porque sin eso... Hubiese perdido mucha más gracia, así que bueno, si esto le sirve de algo a Kevin Magnussen, oye tío, que sepas que aunque la esté liando bastante, pero tío, es emocionante. Yo por lo menos abro los ojos cuando te veo correr de esa forma.